Buenas noches a todos ustedes. Realmente no es un momento muy grato para nosotros, pero sí lo tenemos que reconocer, que me parece que es lo que vale. Reconocer la derrota por el partido gobernante a nivel provincial y a nivel nacional. Es decir, sobre 49 votos la tendencia nos dice que 49 mesas. La tendencia nos dice que Cambiemos tiene 3.633 votos contra 2.218 de nosotros. Así que bueno, felicitamos al partido ganador, es decir, lo felicitamos al concejal Arimay y a toda su gente. Los esperamos en la elección, trabajaremos mucho para la elección de octubre y esperemos que esta tendencia se revierta, Bueno, así ¿dónde se va a poner mayor atención en el trabajo con vistas a octubre? Yo creo que esto no ha sido, en mi opinión personal, esto no ha sido un problema de gestión, sino que ha sido realmente acá la gente privilegió, votó boleta completa, ha privilegiado a Macri o ha privilegiado a Cristina. Por el momento en Salto es triunfador Cambiemos, es decir que Cambiemos le gana a Cristina, esta es la realidad. Me parece que no ha sido un problema de gestión porque las encuestas que teníamos nosotros con respecto a la gestión y cuando el candidato era individualmente, estábamos arriba Camilo Alessandro, estaba arriba por 12, 14 puntos sobre Arimay. Así que, ¿en qué pondremos énfasis? En mejorar la elección que hacemos hasta ahora y evidentemente nuestro candidato a senador no ha arrastrado la boleta, sino que la boleta la ha aplanado, es decir que creemos que a Pablo Pérez lo ha arrastrado Cristina Fernández de Kirchner y creemos que a Arimay lo ha arrastrado María Eugenia Vidal. Esta es la realidad. Y a nosotros Randazzo, en vez de arrastrarnos, nos ha firmado en esta elección un certificado de defunción. Es decir, que no, realmente no ha sido buena la elección de Randazzo. A nivel provincial y nacional, ¿cómo quedaría? No tengo idea, nosotros vamos a seguir trabajando donde estamos, pero que evidentemente a nivel provincial y nacional no tenemos los datos nosotros todavía. Así que vamos a esperar. Estamos sobre el 50% de las mesas y la tendencia no resiste mayores análisis. Por eso le decimos acá a los compañeros que están presentes y a ustedes a la prensa que, bueno, felicitar al concejal Arimay, que es cabeza de serie de Cambiemos, nada más que eso, no. Pero bueno, reconocer la derrota, felicitarlo a Pablo Pérez también, no creemos que lo ha favorecido el arrastre de Cristina, y bueno, a nosotros no nos ha favorecido, ha habido mucho corte de boletas a favor de Camilo, pero no hemos llegado, estamos a ciento y pico de votos. 100 votos de Unidad Ciudadana, pero estamos ahí. En la próxima cambiaremos nuestra estrategia. Gracias por escucharnos. No, simplemente hay un montón de gente, un montón de vecinos. Creo que ha sido una jornada democrática plena, sana, saludable, en la cual no salimos favorecidos. De todos modos, queda mucho por delante, no solamente una elección, y uno no pierde ni las ganas de trabajar, ni el profundo amor por Salto, y agradecer a un montón de gente que nos acompañó, que eso es muy importante, que eligió nuestra boleta, eligió acompañarnos, y vamos a seguir trabajando porque es lo que tenemos ganas. Solamente un golpe. Intentando revertir esos 100 votos.